Acabo de hacer unos enorme, de Heavy mi micrófono en mute, ¡yay! Hasta en las mejores familias sucede. ¡Qué padre! Uh, muy bien, uh, bienvenidos, Nicadetes, a la Nicademia. Como cada sábado, les tenemos varios temas de interés para ustedes que están súper involucrados en la industria de la música. Este, esta, este programa vamos a hacerlo de nuevo de, de. no de discusión, más bien como informativo, como. Preguntarle a un consejero qué hacer cuando nuestra canción ha sido terminada y la queremos llevar a listas populares de playlist, ¿no? Que es lo que todo el mundo quiere saber. Uh, pero antes de eso, quería presentarles que tengo una duda. Más bien, me enviaron una duda. Un alumno me envió una duda este, en particular. Goro, si me pudieras llevar a el estudio, por favor. Fíjense, mi alumno... Fernando Romero nos pregunta, mi duda es, ¿voy a armar un setup gamer? No tiene mucho que ver con producción musical, pero quería comprar algunas bocinas de mejor calidad para este propósito. Soy un amante de la música electrónica y de la música en general. Actualmente tengo unas bocinas Logitech C333, las cuales sí, las cuales para mí se escuchan bastante bien. Pero me gustaría saber qué opción me conviene más. Si unos monitores de audio, una barra de sonido. Unas torres o un teatro en casa. Yo considero que lo mejor serían unos monitores, los cuales contemplé los KRK RP8, Rocket A8. Ok. G4. Pero investigando un poco más vi que requieren una interfaz de audio, por lo que no sé cuál debería de comprar. Además de las salidas y entradas que requeriría todo esto. También en un futuro pienso comprar alguna mezcladora, ya que también me, gusta, me gustan ese tipo de cosas. Bien. Entonces aquí veo que Fernando quiere armarse un setup de gamer, básicamente, ¿no? Y la respuesta corta es, cómprate una de esas sillas, ¿no? Que tienen bocinas en... <laughs> bocinas aquí, ¿no? No, no hagas eso. Este, en primera son muy caras. En segunda, aunque es muy inmersivo, ese audio eh, no es tan versátil porque te sirve nada más para este, hacer este setup gamer, ¿no? Entonces, veamos, partimos de una Logitech C333. Y también eh, quiere saber si se compra monitores de audio, barra de sonido, torres o teatro en casa. Vamos a ver a qué se refiere primero todo lo que menciona este, uh, todo lo que menciona este, nuestro, uh, uh, Fernando, ¿no? Nuestro Fernando, <laughs> bien por mí. Ok. Entonces, fíjense, Fernando tiene ya unas Logitech C333. Acá, Z. Z. Eso es una Z, eso no es una C. No sé si estoy capacitado para ser profesor. Eso es una Z. 333, Speaker System with Subwoofer. Entonces tenemos aquí unas Logitech, unas bocinas uh, con subwoofer incluido. Ok, muy bien. 80 watts, fotos bonitas, website casi todo en blanco con poco texto. Esto debe ser muy profesional. Este, setup versátil. Ok, tiene entradas RCA, super control de volumen. ¡Ey! Miren, tiene una conexión de audífonos. Eso está conveniente. Me agrada eso. Ok, la verdad, nada mal por el precio, ¿eh? O sea, por el precio, por, por qué sería esto: 1,600 pesos, asumiendo que estos son dólares, aunque no nos lo especifican. Eh, nada mal, el setup. O sea, creo que está muy bueno para escuchar música en general o incluso videojuegos, ¿no? O sea. Eh, se ven como de calidad uh, casera pero de lo de lo este high end no de lo casero creo que no tienen algo que me preocupa un poco es que no hay realmente muchas especificaciones fuera de las dimensiones que okay, watts 40 ok eso lo de los watts chicos es meramente la potencia eléctrica que tendrían supuestamente para este generar más o menos estruendosidad, ¿no? Pero hay muchos más factores que tienen que ver con eso. O sea, de nada te sirve tener un montón de watts si el cuarto en el que vas a escuchar esos watts es súper reflejante, como un baño, ¿no? O en general muchas casas en México son bastante reflejantes porque tienen eh, eh, piso de losa, ¿no? Satélites, ok, RCA, muy bien, Small Driver, controles, número de parte. Ok, ok, me, me preocupa un poco que no hay especificaciones más allá de las dimensiones y el guataje. Y ya, me, me pregunto, ah, miren, aquí están. Ah, y me lleva justo aquí. Yay. Gracias, Logitech, por tu atención. Aparte, esto. Hay un link aquí, acá. <laughs> Wow. ¿Quién contrató a este diseñador web? No, no yo, yo creo que más bien son como presets de Squarespace o alguna cosa. Sí, la neta sí sí parece eso, porque esto está muy triste. Ah, ah, ahora iré a support. Oh, support me manda otro tab que no es el que estaba ahí. Bueno, salgámonos de esta, este, salgámonos de esta opción. Acá, este, <laughs> muy bien. Y vamos a ver acá unas Rocket 8. Eh, esto es lo que está pensando comprar: Rocket 8G4. Muy bien, que honestamente son las que yo utilizo. Este es el modelo que yo utilizo, bastante cercano a este. Es un poquito anterior. Y debo admitir que me agradan bastante. Ahorita les voy a explicar por qué. Miren, aquí ya tenemos más este. <laughs> no, tenemos las puras. Tenemos las puras dimensiones. Pero mínimo tenemos una respuesta de frecuencia acá, ¿no? Anyway, vamos a ver. A lo que se refiere Fernando es que me está preguntando si este. vale la pena comprarse qué, no. Monitores de audio, barra de sonido. Por barra de sonido. Se refiere a lo siguiente. O sea, estas como bocinas más horizontales que verticales. Que utilizan um, más un formato de conveniencia. De calidad, ¿no? O sea, es para que no te estorben en nada en las superficies en las que las pones. También te puede dar un buen campo en estéreo. O sea, como son uh, bocinas tan anchas, puede que coloquen el lado izquierdo acá, el lado derecho acá, o en el peor de los casos, que sea completamente monoaural, que lo dudo. Ya la mayoría de lo que usamos hoy en día es estéreo, ¿no? Entonces, puede esto acá y acá, ¿no? ¿Y qué más nos pregunta? Si vamos a tener. Unas torres o un teatro en casa, ¿no? Entonces vamos a buscar Home Theater, acá, que sería casi siempre un 5.1, ¿no? Entonces este 5.1, eh, que comúnmente se ven ahora así como con este diseño muy avant-garde, ¿no? Que tiene distintos componentes. Fíjense, vamos a abrir esta imagen acá. Y aquí tenemos estos componentes de dos bocinas frontales, dos bocinas eh, satelitales, o sea, las que van atrás, esta barra que va enfrente y los subwoofers. Entonces, parece que tenemos muchas dudas, ¿no? Más de nada más si me compro los monitores o no. O sea, ¿cómo distingo qué es lo que yo necesito? Es a lo que quiero orientar esta pregunta, ¿no? Porque aquí me parece muy clave que Fernando me dice... Eh, me gusta la música electrónica y después quiero comprar una mezcladora. O sea, me gustan ese tipo de cosas. Para mí, nada más por esos factores, diría definitivamente cómprate unos monitores de audio, eh, Fernando, porque um, es más versátil un monitor de audio. O sea, un monitor de audio lo puedes usar para producción musical, lo puedes usar para ver películas, para jugar juegos, este, en tu consola o en tu computadora. O sea, es mera versatilidad. Definitivamente necesita... Una interfaz de audio, pero ya hay muchas, muchas opciones de interfaz de audio baratas. Y justo estás de suerte porque por, eh, me avisó Javi Noyola, que fue uno de nuestros. Este, que fue uno de nuestros invitados hace dos, tres semanas, que está vendiendo una interfaz de audio que ya no utiliza en 3,500 pesos. Bastante eh, económica. Ay, no. Es, ah, wow, sí escribí dos y dos y literal me salió la que necesitaba. Esta interfaz en específico, una Focusrite, una Scarlett 2i2, que es uh, bastante versátil también, tiene entradas de micrófono, tiene salidas para monitoreo. Aquí no recomendaría comprar una interfaz de audio excesivamente barata, porque las eh, interfaces de audio excesivamente baratas tienen, este, tienen salidas de audio. Por ejemplo, me encanta la línea Euphoria, me encanta. O sea, siento que por lo que pagas la calidad que te regresa es muchísimo mayor. Pero veamos la parte de atrás de una Euphoria, ¿no? La parte de atrás de una Euphoria solo tiene conexiones RCA, que no son las más profesionales, debido a que es fácil zafarlas, a que los cables que normalmente compras puede que no tengan la mejor calidad. Usualmente cuando conectamos monitores de audio usamos estas conexiones o de un cuarto de pulgada o XLR de plano, ¿no? O uh, sea... De este tipo de cables. Entonces, yo buscaría en una interfaz que voy a utilizar con unos monitores profesionales que la conexión fuera de XLR o de un cuarto de pulgada. Básicamente, cualquiera de esas dos opciones está bien. Siento que la euforia. O sea, claro que te libraría el asunto esta conexión de RCA. Y por supuesto que las Rocket me parece que tienen una conexión trasera de RCA. Vamos a ver. Y no la tienen. Entonces, no podrías usar tus Rockets con estas UM2, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que igual IRCA no es tu mejor opción eh, cuando compras una interfaz de audio para estos monitores en específico. Y nada en contra de Euphoria. Les digo, me encanta la línea, yo uso Euphoria. Eh, ahorita me están escuchando a través de una Euphoria UMC404. Ok, entonces yo definitivamente me iría por los monitores de audio porque son más versátiles. Te van a servir para tu carrera como músico electrónico, te van a servir para cuando estés haciendo mezclas, este, tu, tus playlists o DJ sets en tu cuarto o en tu estudio, lo que tengas. Y eso me deja la pregunta de cuándo vale la pena comprar estas otras cosas, ¿no? O sea, ¿por qué compraría uno bocinas como estas? ¿Por qué compraría uno bocinas como estas? ¿Por qué compraría uno bocinas como estas? La respuesta recae en, por ejemplo, bocinas como las que ya tiene Fernando, se compran porque igual y no tienes todavía el presupuesto para unos monitores profesionales. Estos monitores profesionales, vamos, buy Rocket, este, 8G4, generación 4, no creo que yo tenga las generación 3. Vean, 14 mil pesos el par. No comparen eso con 1600 pesos el par. O sea, creo que... Eh, estas bocinas de 1600 pesos te dan eh, mucha mayor fidelidad que la bocina de tu laptop te va a dar este, la mayoría del tiempo. Aunque hoy en día ya hay unas laptops que neta parecen. Este, eh, ay, ¿Cómo se llamaban esas caseteras de los 90? Que cliché de neoyorquino cargándola. Esta. Boombox. Boom Boombox. Que ya parecen Boombox, ¿no? O sea que suenan durísimo. Gracias, goro. Este. O sea, esto es como de quiero un tantito de más de calidad. Que lo que me ofrece mi, mi computadora o mi, mi este estéreo de casa, ¿no? O sea, que igual y no será el de mejor calidad, que igual y me compré un tianguis, está perfecto. Esto te da más calidad por no tanto precio, ¿no? Y es en generalmente sirve para muchas cosas. Yo creo que incluso hasta podría hacer una mezcla en esto si me acostumbro al sonido primero, ¿no? O sea, tal vez no serán de grado profesional, pero todo monitoreo tiene su firma sónica al cual te puedes acostumbrar y de ahí mismo este buscar hacer una mezcla eh, de grado profesional o sea básicamente mientras conozcas tus fierros puedes hacer algo muy profesional ¿por qué comprarías una barra de estas la verdad la verdad la verdad estas las veo por conveniencia sí pueden tener una fidelidad tremenda especialmente en conjunción con un subwoofer y se piensan exactamente para lo que ven en esta imagen para televisiones o sea, están diciendo, mira, vas a estar sentado enfrente de la tele, te vamos a dar una barra que te eh, otorga el sonido directamente desde enfrente. Y encima un subwoofer por si quieres que retumbe el suelo, ¿no? Esto está pensado para una experiencia cinemática, para que sientas que estás igual que en el cine con el sonido proviniendo desde enfrente. Aunque hoy en día en el cine idealmente tenemos sonido surround de 16 canales distintos, ¿no? Entonces no es este... No es como ley que esto suena exactamente igual que el cine, pero sí te están intentando dar una experiencia cinemática. Además, piensen en audiovisuales. Los audiovisuales usualmente se benefician de que el sonido venga de enfrente porque hay mucho diálogo y es como si te estuvieran hablando de frente los personajes, como si estuvieras en el teatro, ¿no? ¿Por qué comprarías un eh, sistema surround como este, un home theater, como también se les llaman, un teatro en casa? Esto es porque realmente quieres esa experiencia de ir al cine, ¿no? O sea, tienes eh, una bocina frontal para los diálogos, de nuevo. O sea, la bocina frontal usualmente es donde eh, series de Netflix y películas colocan diálogos. Las bocinas izquierda y derecha frontales, las que tienes enfrente a la izquierda y a la derecha, por definición, por supuesto. Son las que utilizarías para el sonido en general. O sea, efectos de sonido que se ven claramente en pantalla. Igual y se estrella un avión, igual escuchas el rugir de un león, igual y escuchas el ruido de la calle en la película, ¿no? O sea, eso es lo que escuchas en esas dos bocinas frontales. Las bocinas. escuchas la calle de la sirena? ¿Quién está? <laughs> en Surround, aparte. Lo que querría decir que alguien mezcló la calle de las sirenas en, en 5.1 no estaría mal este ok y las satelitales que son estas otras torres que también pones atrás de ti son para los sonidos ambientales o sea sonidos de pajaritos en el bosque que igual y no son tan importantes para la acción en pantalla o para hacer parecer que las cosas están atrás de ti en películas de miedo lo cual sería bastante creepy finalmente tienes el subwoofer que se encarga de todas las frecuencias graves para que retumbe el suelo cuando sea que haya una explosión o el pisotón de un monstruo o un elefante o algo así no entonces, honestamente, tanto la barra como el home theater lo veo más bien como para experiencias cinemáticas en casa, no realmente para producción musical. Su diseño está pensado para usarse con televisiones y audiovisuales. Ok, entonces definitivamente no esas. Y caigo a lo mismo. La, los monitores es definitivamente lo que quieres, especialmente para lo que me estás mencionando. Quiero empezar una carrera en la música electrónica. Te sirve también para ser gamer, o sea, esto es lo más versátil de todo. Son dos sencillas bocinas de alta calidad y les digo en lo personal yo uso este modelo, creo que generación 3, Rocket, Orchid. Rocket K8G3. Este, yo uso la generación 3, no, ni la 3, creo que tengo la 2. Ah, no, sí, sí, tengo la generación 3, que igual y hasta puedes encontrar más barato, ¿eh? Fíjense, yo mis monitores y me han salido súper bien hasta la fecha, las encontré hace dos, tres años en una casa de empeño. Y estuvo de lujo. Me salieron en 7 mil pesos el par. Fue toda una ganga. Y la verdad estuve feliz porque yo utilicé Rockets toda la universidad. O sea, en mi cuarto de la universidad tenía un par de Rockets eh, para mezclar. Y debo admitir que en ese entonces los compré en 400 dólares el par, creo. Y me acostumbré al sonido. Básicamente, o sea, me acostumbré a que estos monitores en específico tienen una leve caída de medios y resaltan un tanto los graves y los agudos. Entonces, diría que estos son los monitores que mejor suenan en la vida. Definitivamente no. Hasta el Twitter satura un tanto los agudos de vez en cuando. Pero es algo a lo que estoy acostumbrado y conozco. O sea, la firma sónica de estos monitores los conozco desde hace más de una década. Por lo cual, este... Por lo cual, este ya, ya sé mezclar bien en estos, dado que los conozco como la palma de mi mano, ¿no? Entonces, es una década de tener experiencia con estas. No son las mejores, definitivamente, pero es a lo que, con lo que mejor puedo desempeñar mi trabajo. Si fuera a volver a empezar, digamos, y tengo un poquito más de dinero, este. Utilizaría. Me encantan estos. Ah, ay, no, los A77 son demasiado caros. Um, Creo que son los A7X. De Adam Audio. Que tampoco son baratos. Es más, mira, ahí se van con las KRK nuevas. ¿eh? 7 mil pesos cada una. Entonces el parte va a salir como en 14,000 pesos. Pero estas sí digo, wow, qué bien suenan por el precio que pagas. O sea, si un día las encuentro en una casa de empeño, créanme, de inmediato las voy a agarrar. Estas A7X las recomiendo. Altamente me encantan. En específico por el. Este. Por el Twitter. que tienen acá. Este Twitter es un Twitter de listón. Es un Twitter altamente sensible. ¿Por qué lo hace altamente sensible? Que. Fíjense. Cuando tú quieres que una parte de un monitor. Eh, represente bien los agudos. Necesitas que ese. Este Twitter, como le llamamos, sea lo menos. Lo, lo menos este masivo posible, o sea que tenga muy muy poca masa. Las frecuencias agudas son frecuencias que suceden nada sorpresivamente muy frecuentemente, o sea oscilan muy rápido para un driver en un en un este monitor, o sea para la parte eléctrica que hace que se mueva ese diafragma al son del sonido de lo que estás haciendo. Necesitas un material que sea bastante ligero para que se pueda mover rapidísimo. Eso es lo que hicieron con estos monitores de Adam. ¿no? Hicieron un Twitter de este diafragma extremadamente ligero en los uh, Twitter para que se pueda mover rápido y representar bien los agudos. Cosa que no puedo decir de mis Rockets. Mis Rockets se nota que tienen un Twitter que es considerablemente más masivo que lo que tendrían las A7X y por lo tanto vibran entre comillas más lento. ¿no? O sea, son más masivos, toman más fuerza este moverlas y no siempre se mueven en la velocidad que requieren para representar todos los agudos fielmente. Entonces, te recomendaría esa línea, la verdad, si vas a empezar, no te arrepientes para nada, tienen una respuesta de frecuencia preciosa. Y aquí vemos que, hey, miren, aquí está Frank Sinantrax en el chat, nuestro amigo de todas las semanas, que si ya estoy con el gas activado. Eh, sí, estoy con el gas activado. Este, y también nos recomienda este... Frank, a ver, unos A7B. Ok, ok. Para, ah, T7B, perdón. T7B. <laughs> y cometí el mismo este error que Frank en el chat, ¿no? Unas Adam T7B. Vamos a ver, ¿cuánto cuestan las T7B? T7B, dos pies... Ok, también, 14. Parece que es un diseño alterno, ¿verdad, mi Frank? Vamos a ver. Nada mal. Me gustaría probarlas también. No las he probado personalmente. Pero si quieres, coméntanos en el chat, ¿no? ¿Qué te gustaron de estas T7B en específico? Yo puedo defender las A7X eh, con orgullo. Platícanos tú qué te agradan de las T7B, ¿no? Este, ah, son las budget de los A7X. Ok, ok. Este, veo que tienen el mismo calibre de Twitter. Eso es lo que me agrada de las A7 en específico, ¿no? Uh, ok, muy bien. Entonces. Ok, definitivamente cómprate monitores de estudio. Fernando, cómprate una buena interfaz. La inversión sí es mucho más considerable que las otras opciones, ¿no? Pero definitivamente es algo que te va a dar, que te va a durar mucho tiempo. Unos buenos monitores bien cuidados pueden literalmente durar décadas. Cosa que igual y no puedo decir de bocinas más baratas. No o sea puede que los componentes internos se deterioren más rápido que unas bocinas de que unos monitores, como les decimos en el mundo del audio de alto calibre. No, esté Muy bien. Entonces, eso es la duda de la semana contestada para mi estimado Fernando. Espero que esta información te sirva y ahí tienes mi opinión profesional. Cómprate esos monitores, no invierte la tu carrera y si necesitas una interfaz de audio, contáctanos y te conectamos con alguien que te puede vender una o recomendar algunos modelos en su defecto también. Pues espero que con eso te sientas servido por la Nicademia y si no, síguenos contactando. Muy bien chicos, este... Y el mismo Frank nos, nos comenta, los Rockets son mejores si vas a pinchar o si vas a hacer beats de hip hop, pero yo me decantaría por Adam, definitivamente. Y les digo, yo uso Rockets, pero si tuviera o más presupuesto en este momento o volviera a empezar en la escuela y existieran los Adam, me iría por los Adam. Muy bien chicos, este. Pues eso es la duda de esta semana quisiera pasar con nuestro invitado del día de hoy y el tema del día de hoy que es algo que me preguntan bastante que en cuanto mis alumnos terminan una canción no en la producción musical hay diversas etapas en la creación de una canción está la composición cuando estás haciendo acordes letra digo en la típica manera de, de este en la típica manera de, de ver las cosas no este que en el que empiezas por los acordes y la letra, igual y ni siquiera empiezas por eso hoy en día ya hemos progresado a otros tiempos más uh, avanzados en términos de cómo concebimos la composición. Pero sin embargo, vayámonos por esa convencionalidad, ¿no? O sea, si empiezas por acordes y letra, esa es la primera etapa. Después haces el arreglo instrumental. ¿Qué instrumentos le vas a meter? Los, este, la batería, bajo, guitarras, acompañamiento, cualquier set de atmósferas, efectos de audio, la voz, todo, ¿no? Y después pasas a la uh, grabación, sea en estudio o en casa. Y finalmente a la postproducción que involucra dos procesos, mezcla y mastering. Todo esto es lo que se tiene que hacer para terminar una sola canción. Involucra mucha tecnología, muchas horas. Yo como productor paso como unas veintitantas horas por canción y eso sin contar la composición de la canción. Entonces cada canción mínimo, yo diría toma unas 40 horas tomando en cuenta el tamaño del arreglo, ¿no? O sea, una canción convencional de batería, bajo, guitarra, sintetizadores, voces segundas y voz principal, tomaría en promedio, yo diría, unas 40 horas desde la concepción inicial y la primera línea de la letra hasta que por fin dices, este es el máster que vamos a distribuir a toda plataforma de eh, streaming. Y después de esas 40 horas, después de todo ese trabajo... En realidad tu trabajo apenas empieza, es como regresar al cuadro número uno. Sé que muchos de ustedes componen canciones y tal vez tengan la misma pregunta de ¿qué hago cuando ya terminé? ¿Qué hago cuando ya no tengo nada que moverle a la mezcla? Cuando mi máster ya está hecho, lo quiero subir a una agregadora, me meten a listas, hago la promoción, me porto bien, me consiento a mis redes sociales y a mis seguidores... ¿Cómo hago que mi canción se haga popular? Que es la pregunta que tiene todo mundo en la cabeza? ¿Qué es lo que sí funciona en la distribución y promoción? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué mitos hay que nos eduquen, no? Y debo admitir que aquí es donde termina mi área de conocimiento. Por eso no se los voy a enseñar yo. He traído un experto. Que trabaja en, una, eh, en un servicio de streaming digital, un curador de playlist, también un invitado recurrente en la Nicademia y una de mis personas favoritas en el mundo, porque honestamente el intelecto de esta persona excede el de muchas otras personas que he conocido en toda mi vida. Estoy hablando de el inigualable, de el siempre bienvenido, de el extremadamente raro y por eso lo quiero, mi primo Alejandro Riestra. Alex, ¿cómo estás? raro. <laughs> <laughs> Qué mala onda. Ay, espérame, creo que solo te escuchamos nosotros. Espérame, da un segundo, déjate. Mando a los Nicadetes. Estás siendo mandado a los Nicadetes. Alex, ¿cómo estás? Ok, ahora sí, muchas gracias por la no censura, por dejarme hablar un poco. <laughs> sí. Estuve a nada de quitar a, a la llama de aquí que no, no, empezaste no. a introducir porque dije, no, espera, ¿qué van a pensar? No? Le dije a todo mundo que eres raro y por eso te quiero y tu excentricidad. No. Te, te sí, antecede. Es que, bueno, Lisa, estuvimos platicando un rato antes y me dijo, oye, ¿cómo quieres que diga tu ficha de, de introducción? Yo, pues, No sé, soy el presidente de, o el fundador de la Asociación de Llamas Locas. Entonces, <laughs> por eso está aquí. Este es Llama que Llama. Saludos. <laughs> ¿Ven? Ven. Y, pues ya sí, no voy a decir eh, nada yo. Evidentemente pues sí tengo una característica muy especial que es no puedo ser serio pero... Pero dentro de todo eso te ayuda dentro de esta industria, ¿sabes? Porque si te portaras así como tipo godín y estuvieras totalmente serio y trabajando sí. nada más así, le perderías la magia a todo este mundo increíble que es la música. Estoy completamente Entonces, de acuerdo contigo y más porque tú y yo estamos usando exactamente los mismos audífonos. Entonces eso debe decir uh -huh. que estamos de acuerdo. Tienes buen gusto. <laughs> tú más. Ok. Oh. Muy bien, Alex. Checa. Esto me lo preguntan mis alumnos. Un oh, buen, O sea, me acabas, creo, de escuchar hacer toda esta introducción, ¿no? De pues que todo el mundo cree que la producción es como el principio y el final, ¿no? Tengo la idea para la canción. <laughs> y termino. Y tristemente, por más que le metiste lana y tu esfuerzo y tu corazón, cuando terminas la producción apenas vas empezando realmente, ¿no? Así Porque este... Queda un camino por delante muy largo. Alex, o sea, yo tengo una canción en mi mente, Supongo que yo llego. Yo llego contigo como experto en marketing digital, de, 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 de específico en la industria de la música y servicios de streaming, y te digo: hey, checa este WAV, ¿no? Ya lo subí. Ahora, ¿qué, ¿Qué? hago? <risa> <risa> pues mira, hay muchas cosas de por medio. O sea, de, de entrada, tú ya tienes tu, tu, tu canción ya, digamos, registrada, ya la tienes eh, lista para hacer el upload a plataformas digitales. El, el gran problema, y yo siento que es como lo primero que debes de atacar, es con quién vas a trabajar. O sea, tú puedes tener tu sello eh, personal, por así llamarlo. O sea, tu casa de estudio, tu sello, tu todo. Pero te enfrentas a un problema bastante fuerte, que es la distribución. ¿Cómo vas a hacer que tu música llegue a los oídos de las demás personas? Obviamente quiero, digamos aquí, hacer un, un punto muy específico en el que vamos a aterrizar en la realidad. y Nico, no tienes, un, no tienes firma con Sony, ni con Universal, ni con Warner, ¿no? que son las tres dude. grandes. Que hizo una canción y ya. Exacto. Vamos sí. a partir del punto: soy músico independiente y quiero lanzar mi proyecto. ¿Qué sigue? Pues bueno, necesitamos primero ver qué tipo de producto es el que nos vas a vender a nosotros plataforma digital. Okay. Eh, tipo de producto puede ser eh, regional mexicano, puede ser pop, puede ser punk, puede ser el cualquier género que se te ocurra que no haya existido y que digas este es el futuro de la música. Quisiera usar un ejemplo de verdad, Alex, si me lo permites, ¿no? Claro. Este te, te voy a compartir mi pantalla. ¿ya? Y es más, no, ¿sabes qué? Le voy a pedir, sé que está ahí en el público ahorita. Antes de compartir pantalla, perdón. Sé que está en el público ahorita. Eh, tengo un alumno que se llama Miguel Ángel Munguía. Y él okay. acaba de sacar una canción. Este, y me gustaría que él nos pusiera el link a, al material que quisiera que viéramos. Porque siento que. que Miguel Ángel. Le decimos de cariño Mungui por su apellido, ¿no? Y es el nombre que él adoptó de productor y artista. Este, Mungi, la neta, debo admitir, se, se ha portado muy bien como artista, hizo su tarea. O sea, no solo produjo la canción bien, o sea, de calibre muy alto, sino que también planificó una campaña alrededor del lanzamiento, hizo presencia en redes sociales con múltiples stories, call to actions, este, o sea, convocó a su audiencia básicamente, ¿no? Y en diversas redes. Entonces, siento que él está empezando a portarse bien. Y te voy a dar su género de, de, de entrada, ¿no? Él está haciendo pop latino, definitivamente influencia de, todo esto, de todos estos géneros urbanos de las dos décadas pasadas que ha habido en Latinoamérica. Ya sabes, reggaetón y todos sus hermanos, ¿no? Este, entonces es pop latino. Perreo. Per, sí, exacto. Y perreo veraniego, ¿no? Es como esta música oh. playera, ¿no? Que le está sacando exactamente para el verano, para el calor. Y estás centrado mucho alrededor de una fiesta y de pasársela bien en una fiesta, básicamente. O sea, neta le estamos pegando al corazón del pop con esto. Entonces, con eso contesto, creo, tu primera pregunta, ¿no? Ok, vamos a empezar por ahí. <laughs> Ajá. Eh, pensé que ibas a ponerlo, todavía no. ¡Ah, creo. no, no! <risa> <Perdón>. <risa> ¿Sabes qué? Entonces, sí la... <laughs> entonces sí la escuchamos. ¡Guau! <laughs> wow, ¡Qué, qué hábiles somos los Oye, dos. Qué, Me encanta. El cue, así. por favor, el cue. <laughs> Pues, ves, por eso tenemos un goro. Vamos a poner la rola, ¿no? Ok. Pero yo no controlo eso. <laughs> sí, exacto. Bueno, me voy a motear para... no que, que llama, que llama, no escuche... Bueno, ¿Quieres no que te, se escuchen los comentarios. Mientras. ¿Quieres que te pase el, el, este, el link? Ok, sí, porfa. favor. Va, va, va. Y... Mira, mientras me lo vas pasando, me gustaría anotar un poco esto. Ajá. Eh, ya que tienes identificado qué tipo de producto tienes... Sí. Tienes que ver con quién lo vas a trabajar, ¿no? Porque, por ejemplo, en un, en un caso muy real también, si yo estoy produciendo coches, no puedo llegar a Nutriza y decir, hey, te doy mi producto para que lo vendas, ¿sabes? Porque okay. Nutriza no tiene el expertise para vender coches, evidentemente. Claro. Entonces venden cosas naturistas, venden helado, muy rico, y cosas de ese estilo, pero no un coche. Entonces, tienes que acercarte con un con, con, con una compañía, con un distribuidor, con una, una agencia publicitaria también que se encargue de géneros muy puntuales, ¿no? Okay. Porque hay quienes manejan de todo. Es como en Shark Tank, ¿no? ¿no? Que, uh -huh. que tú llegas con tu producto y escoges al tiburón según el expertise del tiburón, ¿no? O sea, de que este brother se, se mete en cosas de comida y alimentos, ¿no? Y este brother se mete en, mm. en este otro Tienes tipo de tu, tiendas y así. Tienes tu ¿no? área de expertise, evidentemente. Okay. Por decir nombres, ¿no? Si, si ahorita yo me pongo a, a lanzar mi, mi música y resulta ser un pop indie muy, muy alternativo, muy metido en mi, en mi rollo, no puedo ir con la parte de, de Fonovisa. Fonovisa es una de parte de, de Universal Music Group que se encarga eh, muy puntual de regional mexicano, por ejemplo, okay. eh, todo lo que va siendo sierreño, norteño, grupero, etcétera, no, todo, todos esos géneros derivados de botas y chelas eh, son <laughs> <de> este, <ese. risa> perdón si ofendí a alguien. No, no, pero pues, yo creo que a ellos ah. les gusta, también. Eh, des, digo, eh, por algo se visten así también los que les agrada tanto ese género. A mí, yo voy apenas descubriendo la magia que hay dentro de todo eso, por cierto. Okay. Está muy interesante. Pero bueno, eso ya será otra, otra Nicademia Te pongo eh, la rola, <laughs> por favor. Va que va, ahí está y ya te mandé el link. Eh, desde el principio. Mmm, eh. No estoy escuchando, eh. escuchando. Ah. Eh, ups. Nena, dime la verdad. Yo no quiero ser tu amigo, esto no es casualidad. Ven, escapa conmigo. Desde lejos lo puedo notar. Un par de tequilas, déjate llevar. No tenemos que pensar que hay un final. Es que solo tu boca me necesita pecar. Acércate, que yo sueño con disfrutarte. Ven besame, que el ambiente está para calentarte. Dale quítate el estrés, que quiero probar tu piel sabor a miel. Pues tu mirada logra atraparme. Esta noche tus labios me llaman, yo no sé lo que pasará mañana. Lo que quiero es este momento, no resisto tu movimiento. Así que ponte a bailar. Falta poco para poder disfrutar, eso que nos vuelve locos. Desde lejos lo puedo notar. Un par de tequilas, déjate llevar. No tenemos que pensar que hay un final. Es que solo tu boca me cita pecar. Acércate, que yo sueño con disfrutarte. Ven, bésame, que el ambiente está para calentarte. Nada logra Baby, llevo un par de copas No sé si es el deseo, pero cada que te veo Solo sé que te me antojas Quiero probar tu boca, se ve que se te nota Ya no te hagas del rogar, que yo se te vuelvo loca Esto apenas comienza a la noche y está puesta Así que espero tu respuesta para que yo te convenza Que quiero estar junto a ti, mejor vámonos de aquí Porque tú me descontrolas más no es que el mismo Bacardi ser conmigo y es como es casualidad. Ven, escapa conmigo. Acércate, que yo sueño con disfrutarte. Ven, bésame, que el ambiente está para calentarte. Dale, quítate el estrés. Que quiero probar tu fiel sabor de miel. Pues tu mirada logra atrapar Sueño con admirarte Ven, báilame. Que la noche está para calentarte Dale, quítate el estrés Que quiero probar tu piel sabor a miel En tu mirada logra atraparme Ay, yo no sé, yo no sé qué pasará mañana ¡Wow, Mungi! <laughs> We, o sea, wow! ¡Tienes oro ahí! ¡Dios! Nico, ¿por qué? ¿Por qué me... Po ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué le prohíbes al mundo escuchar a Mungi? ¡Wow! No sé, he got lucky. Anyway. Este... Oh. Ok, primo. Pues como podrás escuchar, te digo, Mungi hizo su tarea, ¿no? O sea, el lyric video está estético, no o sea sí, la, la canción está súper bien producida no o sea está bien mezclada mm -hmm. neta es de un grado altamente profesional no entonces Te voy este... a de Ajá. decir ahí un, un, lo primero que siento al escucharla es quiero estar en la playa o sea, definitivamente eso es lo primero que, que llega no es, quiero estar en la playa y lo que es más el primer single de Mungi se llamaba en la playa entonces oh. parece que el hombre tiene como un muy claro concepto ¿De qué quiere de que representar? Quiere estar en playa. No, de qué quiere estar en Playa, sí. Definitivamente, ¿no? Okay. Vamos a buscarlo aquí, Mungi Music. Ah, ¿No? Entonces, sí, ahí está, su canal, perfecto. Entonces, aquí está el canal de El Buen Mungi. ¡Ah! Ok, primo, entonces, basado en lo que acabas de escuchar, tenemos este género de pop latino definitivamente. ¿no? Es, es básicamente la fórmula, o sea, hay, hay un detalle aquí que es, eh, sí, eh ya tiene como que el cuerpo hecho armado perfecto de, de lo que va haciendo el pop latino y va siguiendo una fórmula que ya mucha gente sabe que va a funcionar entonces eso pues, tiene el dembow tiene como que los los claro. detallitos el earworm que tú le dices el ear candy mm -hmm. todo ear eso candy. Te, te, te va como cautivando un hook bastante interesante y tiene muchos detalles esa canción que yo como consumidor de música me puede atrapar okay el problema es ¿Cómo voy a llegar a él? ¿no? Creo uh -huh. que esa es la gran duda que, que mucha gente tiene. De, yo ya lancé música, ¿cómo puedo hacer que llegue a muchas personas? Ok. Y pues aquí viene lo divertido. Entonces, ¿me estás diciendo que, que y, o sea, de lo que asumí hace ratito, la gente que está afiliada con Warner, Universal, Sony, ¿tienen un tanto de ventaja en esto? Eh, digamos que sí, porque son empresas ya grandes, consolidadas, con. Presencia en muchísimos territorios, pero eso no quiere decir que ya sea un. Eh, al momento de firmar, ya sea un éxito, ¿sabes? Igual puedes estar en T-Orchard, que es una subsidiaria de Sony, que es una empresa, digamos, ah, ¿eh? una distribuidora independiente. Bien puedes estar en Adam Music, que Adam Music es como lo mismo que T-Orchard, pero versión Warner. O bien puedes estar en Warner PM, puedes estar en Sync Music, puedes estar en Beggars. Espera, puedes son muchos en... nombres, son muchos nombres. O sea, bueno, puedes bueno. estar en. Muchísimos, ¿no? Pero todo va a depender El producto que estés trabajando Si yo soy artista como Ahorita de Mungi, que soy más como pop latino Y todo eso, pero apenas voy comenzando Hay dos opciones que yo creo que Puedes empezar a, a considerar Una, eh, ver si 1RPM Tiene algún tipo de, de apoyo ahí Como para artistas emergentes, pero 1RPM se trabaja más Desde, yo siento ya como Con la experiencia de, de tratar con ellos Ya un rato se, se está enfocando mucho más en artistas como eh, lo que va siendo eh, alternativo, okay. más rock en español. Empezaron a jalar ahorita mucho rock en español y también le están apostando muy fuerte al regional mexicano. Entonces básicamente es haz tu investigación antes de saber con quién quieres como afiliarte. O sea, si sí, necesitas saber. ¿Qué distribuidora, o en este caso, pues digamos, vamos a ponerlo así como general, ¿no? ¿Qué disquera, para no decir distribuidora, ahorita me quiero enfocar en todos la, los que te ofrecen ese tipo de servicio? Ah. ¿Qué disquera te va a ayudar a que tu, produ a que tu producto sea visto eh, por muchas personas, porque llegue a los lugares indicados, porque llegue por los canales indicados, ¿no? Porque era lo que te decían, no, no vas a comprar un carro que te lo vendió Nutriza. A ver, a ver, si y no... creo que estamos. Un poco confundidos los Nicadetes y admito que yo mismo, ¿no? ¿Qué diferencia, primo, hay? O sea, estamos hablando de sellos, estamos hablando de distribuidoras, estamos hablando... De... ¿Qué, ¿Qué diferencia entre cada uno? Porque por lo que entendemos, Warner, Sony, Universal son disqueras, ¿no? The Orchard y Warner también son disqueras, ¿no? O sea, vamos a, a dividir así la, las grandes, que son las majors. Uh -huh. eh, que es lo que acabamos de decir, Sony, Warner y Universal. Okay. Ellos pueden tener sus propios estudios, sus propios sellos, y tú llegas y grabas ahí, ¿no? Ok. Entonces, ¿Qué sello que sello es la tienes... palabra más contemporánea para disquera, ¿no? Básicamente. Básicamente. Es un, como que un abajo, ¿no? Ah, o sea, Porque yo. Soy... El sello es, es la casa, digamos, tú puedes hacer el, el sello Nicademia. Sí. Y dentro del sello Nicademia tú tienes tu estudio, tú te encargas de, de, de grabar a las personas, bien puedes tener un estudio nada más para grabar baterías y esa batería se la pasas a otro estudio, a otro sello que va a trabajar las vocales y así. Ah, etcétera ¿no? Pero eh, todo en conjunto se va a llamar Nicademia. Oh, entonces, okay. cuando Nicademia trabaja y termina ese producto, lo tiene que distribuir. O sea, y la entonces... distribución... Va ver, por cualquiera de estas demás. Ahora déjame ver si entendimos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy una disquera grande como Warner, ¿no? Y tengo uh -huh. mi sello de música metalera, mi sello de rock uh -huh. alternativo, mi sello de pop, uh -huh. mi sello de urbano, ¿no? Uh -huh. O sea, todas estas son como sub. Warner y en sí cada una de ellas como dices podría tener sus instalaciones y así y eso te facilita que igual y pues tal vez soy un rapero para la parte de urbano pero tal vez me paso a uno de los estudios de de, de rock alternativo porque pues todos somos parte de la misma familia Warner no Sí, podemos... que es básicamente lo que hizo, eh, bueno, no es, no es Warner, pero es lo que hizo Jung Blood y, y, y estos, Machine Gun Kelly, por ejemplo, ¿no? que los dos trabajan bajo Universal, pero uno va más como hacia el alternativo hip hop y otro es muchísimo más rock y eh, punk, ¿no? Y, okay. y de todas maneras trabajan bajo el Universal, colaboraron en Universal y se presentan en el mismo estudio. O sea, eso no, no te limita al final de cuentas. Tú okay. trabajas bajo una empresa que te está ofreciendo ese servicio. Sí, no es de género, solo es un colectivo de gente con intereses en común, ¿no? Exacto. Ok, ok. Entonces, fuera de, de los beneficios de tener eso como, como una, pues un sello grande, una disquera grande, eh, tú, por ejemplo, eh, Nico, ahora vas a hacer el sello Nicademia y Nicademia produce a, a Mungi. Ajá. Y quieres, ahora ya que lo tienes hecho y armado y ya el máster listo para entregar y pasarle la estafete a la distribución, tienes que ver qué servicio de distribución te puede funcionar mejor. O sea, okay. quién va a tratar mejor tu producto. Y aquí es donde sí entran los OneRPMs y MC Orchard, esos son servicios Exacto. de distribución. ¿Y qué hace un servicio y... de distribución? Depende mucho eh, qué tanto, hay planes que tienes que pagar, hay planes en los que pues, es gratis la distribución, pero evidentemente vas a tener como algunos drawbacks, ¿no? De que no okay. te van a... No te, no te van a presentar un servicio más amplio, un portafolio más eh, pues con diferentes alternativas de comunicación de redes sociales. Pero en sí, ¿qué hacen? ¿Son como marketing? ¿Te promocionan? o Pueden o tener hacen? su propia agencia de marketing, o sea, una, un marketing interno. Y ese marketing interno lo que va a hacer es eh, llevarte a, a, así como literal portafolios y te van a presentar ante las demás plataformas de streaming. Eh, eh, ese puede ser un servicio. Si no es a través de, de una distribuidora, tú puedes tener sin problemas una agencia de management okay. y esa agencia de management se va a encargar de hacer ese trabajo. Oh, ¡Dios mío! Son pitch, tantas aristas, Alex. Sí, sí, La verdad es un o sea, mundo muy alto. a ver. Vámonos. Pieza por pieza, ¿no? O sea, entonces un servicio de distribución igual que una disquera, ¿no? O sea, tiene, puede tener muchas ramas, ¿no? O sea, entre de lo que te estoy entendiendo, ¿eh? para, para sintetizar para los nicadetes, ¿no? un servicio de distribución puede que tenga una rama de marketing, pueda que tenga management, ¿no? pueda que interceda ante ti a servicios de streaming para meterte a playlist y cosas así eso ya va siendo el trabajo del representante de, de la de, por ejemplo en este caso voy a poner a que tú trabajas, bueno, yo trabajo en Wanner uh -huh. y tú vas a trabajar en una, en una plataforma de streaming. Ok. Entonces, yo soy Spotify. Ajá. Ok, tú eres Spotify y tú tienes un contrato previo con Wanner con PM en, en el cual yo, Wanner PM, te voy a entregar mis contenidos. Uh -huh. Entonces tú vas a recibir las 10.000 canciones que yo libero a la semana. Ok. Y dentro de esas 10.000, yo, Alejandro, representante de Wanner PM, me tengo que poner las pilas para ver cómo está tu consumo Spotify, Nicolás. Entonces, uh -huh. Spotify Nicolás yo veo que tiene eh, consumos muy altos de, de hip hop, que tiene consumos muy altos de, de grupero okay. y tiene consumos muy altos de rock en inglés. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo saco de mi pitch todo lo que va enfocado hacia hacia Spotify Nicolás en esos tres géneros y también mm. puedo agarrar dos que tres alternativas no decir estos pues a lo mejor eh, te sirve para tenerlos ahí como recomendaciones te puede servir para estas playlists que yo veo que tú tienes etcétera eso va a ser más bien el trabajo de, de, de pueden ser dos partes el que descubre que sería la persona que está escuchando las canciones que no fueron mencionadas o bien el que te está vendiendo el pitch eh, no como tal pero sí te está vendiendo la idea de estos artistas son buenos, estos artistas ah, yeah, yeah, yeah. valen la pena, esto es nueva propuesta, estos son consolidados, porque obviamente no va a ser lo mismo que llegue Universal y me diga, oye, tengo esta canción nueva de Billie Eilish o esta canción de Carol G, uh -huh. a que me diga, oye, Alan Navarro va a sacar esta nueva canción. Okay. Son dos productos totalmente diferentes y se tienen que manejar muy diferente porque tienen perfiles totalmente diferentes. O sea, ent entonces, entonces es como casi casi como, como las señoras que venden abón o, sea, o bueno señoras <laughs> o señores que venden abón no pues o sea, si tú eres tu propio representante eres músico independiente me refiero si tú a que si tu propio marketing sí, tienes que hacer señora abón ok entonces a, a lo que voy es o sea o oh, señora abón no O seamos inclusivos o oh, señora abón este oh, señores incluyentes. Ah, incluyentes entonces o sea por ejemplo por lo que estoy entendiendo una distribuidora por ejemplo si si, si mi casa es Spotify entonces eh, el representante de Avon entra a mi casa y me dice, oye, mira, te tengo todo dentro de esta línea, a ti que te late. y Yo digo, ay, mira, pues a mí me gusta usar, no sé, esta base o este labial o esta sombra, ¿no? Entonces tú dices, ah, ok, dentro de eso tengo esto, esto y el otro, ¿no? Que estos son los releases de mis artistas. Y, y hasta neta es idéntico el modelo, porque igual y saco como, pero no has probado este delineador. Este Exacto. delineador es sí. nuevo y chido, ¿no? ¿Qué tal que quiero delinearme esta vez las, pe sí. la, la, las pestañas de otra manera muy diferente, ¿no? Así, por acá. Eso sería qué? Rimmel, pero sí, primo. <laughs> este... Por eso no me maquillo. ¿no? <laughs> Al parecer, <laughs> yo sí no me he maquillado me un, par de, un par de veces. <laughs> Obvio. <laughs> este, ¿Qué? 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 Seamos incluyentes. Muy bien, ah, este, sí. entonces, ok, ya entendí. O sea, es como de, bueno, no me pediste este producto, pero te lo sugiero porque es como una propuesta nueva que tengo, ¿no? Exactamente. Y fíjate, tenemos una pregunta del chat. Tenemos varias preguntas del chat para ti, primo. Oh, Dios. Este Hecho. aquí me interesó algo que dijo Frank, que dice: pagar servicios de promo como fatdrop.co.uk. Vamos, te voy a mostrar mi pantalla. A ver, vamos a ver qué es eso. ¿Qué es fatdrop.co. Porque seguro. Me suena esto. es algo de electrónica. De Porque, a mí esto me suena que, por lo que me estás diciendo. Que es como muy regional, ¿no? O sea, supongo que los servicios de sí, distribución sí, sí, sí. varían cañón por país, ¿no? Sí, es, es, de, yo tuve la suerte de trabajar en un proyecto de Europa, eh, eh, específicamente zona de Balcanes y centro de Europa, mm. y actualmente ya estoy en todo lo que es Latinoamérica, desde México a Argentina. Mm. Entonces, pues, sí hay una variedad impresionante de, 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 de diferencias, o sea, puedes nadar en diferencias entre lo que yo te voy a pichar a ti como Europa, como Austria, como Bulgaria, como Croacia, a lo que yo le voy a pichar a Perú, a lo que le voy a pichar a Chile y okay. Argentina, es un mundo de diferencia. Entonces, los servicios de streaming, supongo, usualmente están como haciendo scouting de, de distribuidoras para saber qué música promocionar en cada país, básicamente, ¿no? Um, Quiero entender que sí, o sea, lo que lo que me dijiste, porque no te entiendo. O sea, como bien. de que, por ejemplo, hay distribuidoras en Argentina, hay distribuidoras Ajá. en México, hay distribuidoras en España hay distribuidoras en en Medio Oriente, no? Entonces okay. los servicios de streaming supongo establecen contactos de negocios con distribuidoras uh -huh. en cada país para saber aclimatar las playlists y la experiencia sí, de usuario sí en cada región, no? Sí, exacto. El ejemplo más claro que podríamos tener aquí es el caso Sony. Uh -huh. eh, Sony tiene pues, presencia en todos lados, pero existe Sony, el US Latin, que pues, se enfoca a cosas latinas de Estados Unidos, el, US eh, el que es México, eh, Sony México, o bien hay una parte muy especial que se llama Codiscos, y Codiscos es el principal distribuidor y promotor de música dentro de Colombia, pero fuera de Colombia se alía con Sony para hacer la distribución de todo lo que, lo que ellos manejan. ¡Guau! Wow, ¿es este? Ok. O sea, hay muchísimas distribuidoras Ya encontré Codiscos. Piquete, muy bien. Sí, o sea, este... si, por ejemplo, si tú eres Nicky Jam y vas a lanzar algo, Codiscos se va a encargar de todo eso dentro, dentro de Colombia. Okay. Tú sales de Colombia, a mí me puede llegar por Sony, por ejemplo. Mm, o bien, va. si yo ya no tengo contrato con Sony, se distribuye por otra, por otra agregadora, por, otra, por otro major. Pues fíjate, aquí encontré Fat Drop. Que, que no ubico bien la región, pero como bien adivinaste, <laughs> sí es de música electrónica, ¿no? Es, es que es... DJs for Mars tiene un título que se llama Let, eh, Fat Drop. Ah, ya, ya, yeah, yeah, ok. Me suena electrónica. Sí, tú, tú eres mucho más melómano que yo, honestamente. Used by the world's best DJs, Tastemakers, Record Labels, and PR Companies. Ok, es una okay. plataforma para pre-release. No, entonces vamos. Va Eso me in... imagino que va de la mano con, con Linkfire y otras, otros servicios de ese tipo. Ok, tienen. No. no. No lo conocía. Ok, ok. Entonces fíjate, got music to promote. Find out how we can help promote your music. O puedes aplicar para una cuenta. Ok, okay promote dashboard. Apply for an account. Apply here. <laughs> Le estoy picando yes. todo. <laughs> ah, o sea, es solo. Fat Drop Dashboard, Our Account Plans. Ah, mira, aquí está. Se cobra en libras esto. Entonces, wow. supongo que esto es Europa. Qué este, fino. Sí, sí, sí. Bastante fino. Este, Setup Fee, Monthly Fee. Órale, mira. Hay diversos como niveles, ¿no? O sea, son 50 libras. Quiero, quiero imaginarme que Ajá. Fat Drop tiene alguna lista dentro de Spotify, por ejemplo. O sea, si tú buscas Fat Drop en Spotify, seguro sale... Una lista uh, de ellos. Y lo más seguro es que ahí metan muchos de sus tracks. Okay, no, I, uh, no, parece que no, ¿eh? I mean, muchos, es, hay muchas de, de estas compañías que así van haciendo su modelo de negocio. Te, te dicen, ¿quieres llegar a miles de escuchas? Pon, páganos tal cantidad por semana, mes, día. Y nosotros te metemos en listas editoriales, pero resulta que las listas editoriales son de ellos mismos dentro de Spotify, oh, okay, pero son okay. una base con muchos seguidores. Mira, eso tú, es lo que yo conozco. Entonces, checa lo que te ofrecen. No entiendo la mitad. <risa> <risa> bandwidth te ofrecen ancho de banda, ok, te ofrecen internet, por lo que estoy viendo. <laughs> no iba a promocionar <laughs> mi música. <laughs> Extra features aquí, a ver, hay varios extras también. Este almacenamiento, plantillas, eh, mes a mes, el estándar. También te dan servicios de watermarking, anti-share. Ok, plantillas de promo. Okay. Me imagino que bandwidth, ahorita leyéndolo de abajo, el, el, el punto del final, Ajá. ha de ser como que el, cuántas personas han escuchado el track y el track pesa 100 megas. Si tienes un bandwidth de un giga, pues nada más 10 personas lo pueden escuchar. Ok, ok. Ah, ya, ya te entendí. Muy que bien. de ir por ahí. Entonces, esto se va más hacia lo tecnológico, ¿no? ¿Crees que convenga tú? ¿Tú crees que convenga pagar un servicio como este? Es lo que nos uh, preguntan. Mira, yo, sinceramente, no lo haría. Ok. En este momento, si yo tuviera música afuera, no lo haría. Por lo pronto, no aquí, porque no es como muy personal el asunto. No sé sí, de qué ¿no? trata Fatrap. O sea, por ejemplo, lo, lo que yo decía era el management que tú puedes conseguir por afuera. Eh, hay muchas agencias que se van enfocando en diferentes géneros, incluso regiones de, del mundo. Entonces, eh, yo creo que con ellos sería una mejor opción acercarte, porque tienes ahí como que un representante, alguien que lleva tu cuenta, y es muchísimo más personal y sí. se puede ajustar de manera dinámica. Esto como Aquí, que parece mucho, ¿no? O sea, mucho Sí, eso dinero. se ve como muy. A lo mejor nos parece mucho por las libras. Pero digo, yo, yo cobro en pesos todavía, entonces <laughs> pero, a mí sí me parece un poquito excesivo, sí. pero pues, yo no sé qué me va a ofrecer por completo FatRock, ¿no? No me está diciendo por completo, no me convence por completo qué es lo que me va a dar. Eh, mm. Yo me imagino que hay otro tipo de empresas que ahí es donde probablemente caiga FatRock. Que sea mm. como un, ese tipo de management donde yo voy a llegar, no solamente a, a, a llevar a cabo como que tu comunicación en redes sociales o te voy a apoyar con llevarte de la mano como artista en crecimiento, sino también voy a llegar eh, a, las, a las diferentes estaciones de radio, a, la, a llevar este, a vender sí. tu música a spots de TV, a comerciales, o también voy a llegar con servicios de streaming de música pero como management, muy aparte de lo que va siendo una disquera o un label. O ok, una, y creo ¿sabes? que justo sí. eso que mencionas es lo que hacen, primo, porque por lo que estoy viendo, o sea, aquí, ve, dice que cómo funciona, ¿no? Nos manda esto, Frank. Este, es para crear música fácilmente, para uh, enviar y analizar eh, campañas promocionales digitales, ¿no? O sea, okay. son tres fáciles maneras para que DJs, bloggers y este periodistas dejen retroalimentación mientras escuchan para que obtengas reacciones de inmediato y esto lo colecciona bueno lo, lo recolecta fat drop y más información como cuántas promos han sido abiertas ratings para tracks tracks mm -hmm. favoritos, para que puedas ver el progreso de cada campaña promocional y que se compile todo un reporte de PDF. O sea, es okay. análisis de datos, ¿no? Para tu. Sí, eso es otro de los puntos que tienes que llevar a cabo tú como curador musical también, análisis mm. de datos. Pero en este caso de específico, me imagino que, que ahorita con lo que me acabas de decir. Eh, Tú corres una campaña digital. Una campaña digital quiere decir que yo le pago, por ejemplo, a Facebook, a Instagram, a TikTok, pero TikTok es de las más caras o si no es que la más cara para correr campañas digitales. Entonces, yo voy a bombardear a ciertos segmentos de, de usuarios de la plataforma de redes. Con un comercial de mi música. Ya ves que ahora tú estás viendo un videitos en Facebook y de repente te sale comercial en 5, 4, 3, nah, swipe up. Sí. ¿no? Ahí, ahí es donde salen eso, esas canciones. De, de repente te pueden salir artistas rarísimos porque no está bien segmentada la base y te mandan música en francés. Entonces, wey, ¿Qué es esto? No? Pero okay. es, me imagino que puede ir por ahí. Esto es lo que están diciendo. Te están bombardeando con música. Van a ver cuántos, cuánto engagement hay dentro de, de ese spot. Y te regresan de ese reporte. Ok, muy bien. Es muy lo bien. que me pareció. Y fíjate, tienes otra pregunta aquí en el chat también. Dice: Pregunta para Alex. ¿Qué es más probable que salga? ¿Quedar con un sello buscándolo o quedar en un sello porque te buscaron? Tomando en cuenta que se tiene bastante movimiento y trabajo en redes y todo, o sea, cubriendo lo básico. Uh -huh. O sea, tú estás. Ahí me quiero imaginar, eh, Jerry, que lo que estás diciendo es que yo firme un contrato en algún lado, ¿no? O sea, que, que venga Warner y te diga, oye, te vimos en tu... O sea, que es más, que es más probable, ¿no? Que venga Warner y te diga, oye, está bien chida, está bien, estás bien chido de tus redes, vente a Warner. <laughs> o que tú acabes en Warner porque fuiste a tocar la puerta de Warner diciendo, mira lo chidas que están mis redes. Y pues es un volado en ambos casos, ¿no? Eh, puedes tener éxito tocando mil puertas y la mil uno se abre uh -huh. y tú no sabías. O bien se te ocurre subir un video a lo güey de cómo estás cantando con una guitarrita en la calle, en las escaleras de X ciudad de Estados Unidos, y después Ludacris se pone contigo a trabajar y te vuelves Justin Bieber. O sea, son, son casos muy especiales. Las redes sociales te pueden súper apoyar, te pueden crear como artista y de ahí tú puedes salir a firmar algún contrato interesante. O bien, que sería el caso para mí, artista independiente. Yo puedo firmar, eh, entre comillas, firmar aparte, pero tienes que usar la palabra firmar aquí. Voy a firmar con un agregador independiente para que distribuya mi música. ¿Qué quiere decir agregador independiente? Pues es lo que estaba diciendo al principio, un distribuidor. Y ese distribuidor se encarga de decir, ok, eh, todas las plataformas digitales a las cuales yo estoy afiliado porque me están pagando por mis contenidos van a recibir tu música. Ok. Y estas son todas estas plataformas, ¿no? Te dan un listado de dónde caen y pues. Tú ya te puedes meter, escucharlas, buscarlas y decir, ah, amigos, escuchen mi música. Está en Spotify, está en Amazon Music, está en Claro Música, está en muchos lados, ¿no? Mm. Pero todo va a depender del servicio que te estén ofreciendo. Entonces, okay. como tal, un, un independiente, eh, también eso es una amplia diferencia que hay. Eh, no te va a forzar a que saques X cantidad de contenidos. Tú vas a pagar por lo que saques. Tú puedes, para, tú puedes poner un plan ahí incluso. Yo como pues del lado editorial, pues me encargo de recibir todos esos materiales más no me encargo yo como de ver, a ver ¿quién te firmó y cuánto tiempo dura Entonces ah, ya, ya, por ese ya, lado, okay. pues yo no puedo tener tanta idea de si el Ajá. contrato que tiene Bad Bunny con Tear Chart es de por vida o ya firmó con el diablo y ya no se puede zafar y tiene que lanzar mil discos por semana y por eso lanza cada cosa cada rato, mm. no sé, o sea pero lo que sí sé es que muy seguido sucede con las mayors en los que tú te metes y firmas por tres álbumes cuatro álbumes, cinco álbumes y entonces entonces el artista ya al cuarto dice: Oye, ya no puedo, que ya estoy hasta el borro, ¿no? Y entonces está con Greatest Hits, más dos tracks originales, y dice: Con esto ya acaba el contrato contigo, y se mueve de Sony, se mueve a Universal. O sea, básicamente, Universal. que te busquen o que los busques es un volado, nada más fíjate lo que firmas. Yo me iría, si tú tienes el control de tu material, si tú tienes el control de decidir cuándo lo vas a sacar, cómo lo vas a sacar, por dónde lo vas a sacar, ahí está mejor, como artista independiente. Ok, entonces. Por ejemplo, en el caso de Mungi de nuevo, ¿no? Tiene su canción. Básicamente lo está haciendo todo él solo. O sea, sí cuida sus redes, sí hace campañas, sí se organiza. O sea, todo está haciendo su tarea. ¿Cuál sería el siguiente paso para Mungi, no? No, no, que, no está con un sello. Ok, no está con un sello, pero ya tiene esa parte de distribuidora agregadora. O sea, ella uh -huh. te está distribuyendo su material no físicamente evidentemente como antes que tú ibas radio por radio a decir, hey aquí les traigo mi nuevo material. Tú quién eres, ¿no? Y uh -huh. lo dejaban a un lado. Eh, entonces ahora la distribución es digital. Yo recibo tu material dentro de un batch. El batch es como el conjunto de archivos digitales encriptados que se liberan hasta la fecha de lanzamiento marcado en el paquete. Y entonces hasta ese momento yo ya lo puedo escuchar como consumidor. Eh, como ya tiene esa parte resuelta, me quiero imaginar, lo que le faltaría sería la promoción. O sea, ¿cómo puedo hacer que la gente me conozca? Ahora, aquí hay dos cosas. Mungi utilizó el blog de OneRPM de, de como primeros pasos para incluirse en playlist. Es, es un. No me acuerdo del, del artículo, ¿no? Pero 1RPM sí. sacó como un paso a paso de sí, qué hacer de... si vas a sacar una canción como un kit, ¿no? De, de ¿Cómo, qué hago? cómo llegar a la Playlist for Dummies, algo así. <laughs> sí, es, algo así, ¿no? Entonces este, él siguió esos pasos y lo siguió al pie de las letras y súper sí, bien. Y su promo fue una serie de stories, eh, engagements, uh, reels, TikTok, todo esto, ¿no? O sea, realmente uh -huh. sí le puso atención, ¿no? Entonces supongo va bien. ¿Qué le falta? Persistencia, evidentemente, es una palabra que no te puede faltar. No te puedes desanimar a la primera de, oye, el viernes lancé mi canción y todavía no aparece en el Top México de las plataformas. Pues, güey, no, evidentemente no. O sea, falta mucho para que llegues ahí. ¿Qué, ¿Qué falta? Pues bueno, que la gente te conozca, que la gente te escuche, que la gente te recomiende, que tengas como ese, lo que dices, ¿no? El engagement, pero el engagement en la escucha, porque podrás tener un millón de seguidores en Instagram, 500 mil en, en, en TikTok, TikTok, puedes tener todavía Twitter. Y lo puedes tener ahí activo y hacer ahí tweets pendejos cuando de repente lo hace Elon Musk y no funcionar, ¿sabes? Okay. O al eh, esas, esas cosas no van de la mano. Yo puedo ser un mm. TikToker súper buenísimo y resulta que mi campaña no funcionó. ¿Por qué? Mm. Si yo tengo los miles de seguidores. Ah, pues porque tu música nada más no pega. no el, el, el ejemplo más claro para eso es lo que hace este... ¿What? Ay... El... Mm. Payaso de la tele, por cierto. ¿Literal un payaso de la tele? Uh, no, tal vez me llame que me, mejor no lo digo. <laughs> okay. Una persona bueno, no va, agradable. Vamos a, voy a poner otro ejemplo, que ese Ajá. sí es más viable y real. Poncho de Nigris. Ok. Poncho de Nigris, pues de repente pues, se puso a crear contenido en TikTok y de, de repente se le ocurrió decir, voy a sacar música, ¿por qué no? Ajá. Es como, wey, ok. Y, y pues sí, tiene su chiste y hace muchos, eh, muchos videitos y stories y cosas chistosas pero a la mera hora de lanzar la música es como pues, pudo haber cumplido nada más un capricho porque no pegó okay. ¿sabes? o sea, yo no veo a, a Poncho de Negres en ningún lado de mis listas porque no tiene la, la tendencia, porque a lo mejor las listas que yo manejo editorialmente eh, no son compatibles con el concepto que trae este eh, Poncho, entonces ese tipo de cosas, y sí, sí es de Acapulco Shore aparentemente ese güey no. <laughs> es básico es es, ¿no? del norte ese compa, ¿no? Que yo recuerdes del compa. Y no es, recuerdo, eh, la verdad. Es, es hermano de un futbolista. Ese. Ok. Primo, entonces creo sí. que a los nicadetes y a mí me está dando vértigo. Lo que nos estás diciendo es que no hay respuesta sobre cómo hacerte notar. Claro. Si yo la tuviera, créeme que yo ya sería famoso <laughs> y te, te pondría un estudio mucho más fregón del que ya de por sí ya tienes. Ok, 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 veo. Entonces, Entonces, no hay una fórmula específica. O sea, tú puedes, y esto de, de Mungi, qué bueno que lo sacaste, qué bueno que lo comentaste, tú puedes seguir los pasos uh -huh. y al final de cuentas el éxito no está garantizado. O sea, okay. no, no, no tienes un punto de referencia real para decir, es que yo hice lo mismo que tal y no me funcionó. Uh -huh. O sea... No hay una fórmula mágica para decir, tú sigue esto, échale polvos mágicos, duérmete y al siguiente día vas a tener un millón de followers. Aparte hay diferentes, o sea, que, creo que aquí hay dos cosas que estoy aprendiendo de ti, ¿no? O sea, una que pues realmente es más caótico de lo que parece porque igual, y como dices, hice un TikTok chistoso que, en el cual rapeo y la gente me dijo, oye, deberías hacer una canción con eso. Y luego hago la canción y a la gente le gusta la canción y ese fue el inicio de mi carrera musical. Sin querer, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, así como puede suceder eso, puedes hacer todo al pie de la letra según lo que te dicen los blogs y según lo que te dicen los gurús y de todas maneras no pegar. Sí, o sea, ¿no? por ejemplo, yo me puse a imitar todo lo que tú hacías en Berkeley y resulté ser una piltrafa en la música y tú aquí, wow, con la superproducción, ¿no? <laughs> sí. O sea, no hay comparación. Y, y aquí, mira, me gusta lo que están comentando aquí que dice. Eh, eh, Frank nos dice: no puedes dejar que esa ansia te consuma. Hay que pensar que hay un porcentaje importante de música en Spotify que prácticamente no se ha reproducido, ¿no? Este, y sí, Frank adivinó que Denigris es de Acapulco Shore. Este, y sí, total, es de es reality. Sí, es, es una cosa muy interesante. Digo, ahí eh, ya con un acercamiento real, profesional, laboral dentro de plataformas, te empiezas a dar cuenta de, de los hábitos de consumo. Okay. Y sí hay una tendencia interesante hacia lo que yo he estado viendo, porque... Mucha gente se tira hacia lo que es el catálogo. Catálogo nosotros lo de, denominamos a todo lo que es música, pues ya podrías decir clásica, viejita, o bien de cinco años para atrás, ya, ya lo puedes meter a la carpeta de catálogos o éxitos, etc. Pero música nueva como tal es un porcentaje menor al que se reproduce contra el porcentaje de música de catálogo. Ok. Por ejemplo, el ejemplo para mí más... Como visual de eso, es eh, Muse, uh -huh. los últimos discos que sacó Muse ya no tuvieron el pegue que tuvieron los primeros y la música se va ahí eh, como desnivelando y la gente se va por los primeros. Y eso que ya tienen un fanbase enorme exacto, ¿no? Exacto, y, y puedes ver ahí eh, todos todo los de Uprising up y todos esos fueron como que los últimos fuertes que tuvieron todo ese disco y después como que ah, flojeando, flojeando ¿no? Mira, aparte apoyando el mensaje humanista, Primo, supongo que cada quien tiene su definición de qué es ser exitoso ¿no? Al fin y al cabo. Sí, para mí el ser exitoso puede definir de una manera muy diferente a la que tú la puedes ver claro. y casi como nosotros dos tenemos una opinión diferente los 7 mil millones de personas afuera pueden tener una opinión totalmente diferente entre ellas mm. entonces si tú te consideras exitoso porque sacaste una canción y a la semana ya tenías un millón de reproducciones y te están lloviendo todos los, los bonuses de, de las reproducciones en en las plataformas, pues déjame decirte que estás bien lejos de ser realmente exitoso. Porque claro. Hay quien saca el disco, el álbum, el video y al día ya te juntó el, el millón. A la semana mm. los 100 millones y así, etc. Sí. Ese ejemplo es de BTS, el grupo este uh, de, de... El K coreano, ¿no? Sí. Uh -huh. De K-pop. Sí, ellos tienen un fanbase durísimo, muy loco. El, el ARMY es un monstruo <laughs> de las redes sociales. Y entre ellos luego se ponen a, a participar de vamos a hacer que llegue el video a 100 millones en 20, en 24 horas. ¿Qué? ¿Realmente es posible? Y pues sí, lo logra. Oh, o sea, son, son, son cosas impresionantes que ves en las redes. Y a menos de que no seas BTS, pues no. No creo que logres hacer eso. Wow, no, pues sí. Y además, ¿cuántos BTS puede haber en el mundo? Como uno. O sea, ¿y el resto de los que no son BTS qué van a pensar que nunca fueron exitosos en la vida? Pues no, ¿verdad? O sea, es, es ponerte la cuchara demasiado alto, es tratar de, de, de un punto muy importante aquí que va de la mano con lo que escuché ahorita de, de Pop Latino que me gustó y con el ejemplo que le quiero dar también a todas las demás personas. No puedes esperar ser exitoso con las expectativas tan altas y copiando a los demás. Claro. O sea, si tú te pones a copiar, si tú te pones a hacer lo que los demás hicieron, si tú te pones ahí a, a, a seguir como que pasos ya muy, muy, muy establecidos, muy masticados, muy cuadrados, es prácticamente cero tu probabilidad de, de sobresalir. ¿Qué haces para sobresalir? Pues cosas diferentes. Tienes que arriesgarte, tienes que pensar out of the box, eh, meter cosas raras, lo que pasó con, con T-Pain, ¿no? Que mm, se puso claro, a jugar con el Autotune. Perdón, sí, con el Autotune, a lo imbécil, y el Usher lo deprimió por eso. Y eso que muy... canta muy bien, canta increíble. No, no, sí. su, Usher es una persona horrible a comparación sí, de. Definitivamente. Entonces. Eh, ¿Qué hizo T-Pain? Pues dijo, güey, se oye muy cagado el, el autotune, yo lo quiero usar y yo quiero cantar, ¿no? Entonces uh -huh. empieza a cantar todo eso y, y Usher que sí canta sin el autotune mucho más tiempo que, que, que T-Pain, es como, güey, Tora, todo el mundo lo hace, todo el mundo te sí. copia. Y honestamente hoy en día creo que ya hasta se conoce más T-Pain que Usher, ¿no? Sí, ahorita escuchas más a T-Pain, sobre todo por productor. Y... Oye, primo, yo creo que, fíjate, hay un, te quería compartir, hay un ay, no puedo quitar el menú de la pantalla ya. <risa> <risa> te quería compartir. Uy, sácame. Hay, hay un este, youtuber que sigo bastante que ¿Sí? se llama Dani González, que literalmente hizo una campaña por hacer una, cam una canción popular en TikTok a propósito. O sea, mm, TikTok es otro mundo. <laughs> ¿Por qué lo <laughs> mencionas? Porque fíjate. TikTok, eh, mira, antes de que le des Ajá. No, no, no quiere... lo vamos a ver todo. O sea, para nada, solo te ah, quería sí, mencionar ya. eso para saber tu opinión, ¿no? Porque él literal haz de cuenta, no solo se puso a investigar qué es lo que está en tendencia TikTok, uh -huh. sino que literalmente hizo la letra, y esto me, me morí de risa. O sea, hizo una investigación de qué sí. palabras son más populares en TikTok. Uh -huh. Y una de las <laughs> es bitch. <laughs> Tail <wet>. yeah, baby. <laughs> love girls. Me gusta que la patita está shit. shit. <laughs> entonces, oh, shit. Entonces, off, shit. Literal hizo una <laughs> canción así diseñada para pegar. Hip hop, y... ya sabes, o sea, todo ese rollo. Pagó publicidad, le ayudaron sus amigos influencers de TikTok, creó un personaje, no utilizó su influencia como eh, en YouTube, y aún así no pegó, primo. Aún así no pegó, con todo y que él ya es famoso, con todo y que él tenía amigos famosos y pagó todo eso. ¿Por qué? ¿Qué, qué sucedió aquí, primo? Bueno, hay dos cosas muy, muy importantes y bonitas de TikTok. Eh, si tú te pones a buscar tendencias de TikTok, es muy probable que la mitad de las canciones ni las conozcas, o sea, o tienen nombres en ruso o quién sabe qué fregados, y las otras son viejas. Uh -huh. Entonces. Eh, hay unas cosas muy, muy chistosas ahí en la que la música del pasado, o sea, literal del pasado, te estoy hablando de 20, 30 años atrás, está resurgiendo en TikTok. Ok. Y claro, eso, por esta no, moda no, de los audios, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. sí. Y, y uno de los ejemplos es por la, la, de, la de Rasputin, le hicieron un remix. Eh, no me acuerdo ahorita cómo se llama sí, ese, grupo, es, pero canta una canción strong. de Rasputin. Ajá. Ajá. Esa pues, es una canción bien disco 70 ¿no? Y de repente aparece otra vez Y eh, el otro es El, el de los noventas Hay un grupo que se llama eh, Nightcrawlers, que tú lo conoces bastante Sí, bien. claro, los de Push Your Feeling On too. Ajá ¿Qué pasa? Salen dos, hay dos compas en el carro, uno con un celular, lo voltea y dice, Hey, Mufasa, do you know what day is it? It's Friday day. it's, it's Santa, Saturday Santa. Sunday. Ajá. Y ponen en el fondo Nightcrawlers y de repente, boom, llega Riton y dice, Güey, esto es oro, vamos a trabajarlo. Y entonces produce un cover de Push the Feeling On que se llama Friday, de Dopamine Re-edit, y boom, se vuelve una tendencia durísima porque salió en todos lados, le hacen publicidad por todos lados y nació en TikTok esa cosa. Mm. Entonces, eh, TikTok es una incubadora tanto de músicos como eh, de, de, de música de antes, de catálogo, que era lo que te decía, uh -huh. y también una incubadora de, de, de ideas. Pues, Bastante interesantes musicales, y si tú te pones a buscar también ahí, de repente ves talento a lo bestia, o sea, claro. gente súper talentosa que no tiene eh, pues, alguna como disquera, di sello, no, no tiene nada más que su estudio en casita, una cámara, se graban haciendo su música y de repente, pum, se vuelve algo increíblemente viral. Ah. O sea, hay mucha gente así. O sea que Pero, regresamos al cuadro uno, ¿no? Es suerte. Exacto. Tienes que regresar al cuadro 1. Y ahí en, en ese cuadro uno, vivió Justin Bieber mucho tiempo, ¿no? O sea, mm. ¿cuánto tiempo no posteó él sus videos en YouTube hasta que se lo llevaron a, a grabar? Y te digo, Ludacris ahí estuvo metido y bla, bla, bla. O sea, ¿cuánto tiempo no pasó? Yo no sé, yo no me acuerdo de haber visto a Justin Bieber cantando en un video porque me haya salido en YouTube. Yo los encontré hasta que ya salió. Era famoso. My World 2.0, ¿no? Y mm -hmm. ahí dice, ah, pues de aquí salió este compa, ¿no? Wow, qué chido. Ok, entonces. Ok, Alex, de lo que estoy aprendiendo de ti, o sea, es, como nos han dicho varios invitados de la academia, no hay una fórmula. Número dos, o sea, tienes que destacar, o sea, no puedes hacer lo que está haciendo todo el mundo y tener una expectativa alta, ¿no? Sí, 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 sí. Y saber Eso medir tus expectativas veneno. desde el principio, o sea, como decir... Eso es el dispararte en el pie, Si okay. tú tienes expectativas demasiado altas. Pues obviamente si tú lanzas una canción y a la semana ves que tienes nada más 200 reproducciones en una, en una plataforma en la que es medible ese tipo de avance, pues dices, güey, yo me esforcé tanto y le eché tantas ganas y pasé más de las 40 horas que me dijo Nico en el estudio y nada más mi música no funciona. Güey, pues, te vas a frustrar y es demasiado obvio que no va a funcionar así. O sea, si tú vienes desde cero, pues desde cero tienes que empezar y es baby steps. Tienes que conquistar lo que tienes a tu alrededor y de tu alrededor tienes que crecer todavía un segundo círculo más. Y del segundo círculo vas al tercero y llega un momento en que ya es inercia porque ya la gente te empieza a recomendar, te uh -huh. empieza a escuchar a alguien más, de repente te exporta a alguien hacia mm. otro lado. Eh, hay muchos, muchas variables en las cuales tú puedes volverte conocido, escuchado. Eh, incluso reconocido, ¿no? De que dice, ah, tú eres el que salió en el video de Rick Astley. Ah, sí, pero ya tengo como 30 años más, ¿no? <risa> <risa> ok. Oye, y me gustaría saber de, de tu parte, o sea, hablando directamente con Mungi, ¿no? O sea, para hacerlo, para hacer una academia personal y que atiende a su audiencia, ¿no? ¿Tú qué consejo específico a Mungi le darías? O sea, chico que que sí es persistente, que sí hace las cosas bien, que sí se lo toma muy en serio, que entiende que hay que seguir produciendo y produciendo, pero que realmente no sabe si afiliarse con distribuidora, o sea, yo no sé qué. ¿Qué consejo le darías a Mungi desde este, de este punto en adelante específicamente a él? Bueno, no sería uno nada más, es un uh -huh. conjunto de, de un kit de supervivencia del artista independiente. Okay. Ese kit es, eh, necesitas muchas botellas de paciencia. Mm. altas dosis de, de, de persistencia, uh -huh. porque tienes que estarle macheteando y macheteando y es muy difícil salir tú solito adelante. Mm. Eh, en este caso, entonces, tienes que estar duro, 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 duro. No dejes de crear, no dejes de comunicar. Porque esas también son cosas importantes. ¿Qué tal que tú ya lograste el primer paso que fue lanzar mi primer canción y que la gente ya empiece a ubicarme? Ah, pues, ese, digamos que esa magia del primer track te puede durar, por decirte algo, un mes, mes y medio, y la gente se va a preguntar: pues, ¿Ok? ¿Quién es Monkey? Quiero escuchar más de Monkey. Entonces necesitas tener más material disponible para que te sigan escuchando, te mm. sigan conociendo. Uh -huh. O sea, si, si tu sueño era como, ah, pues yo quiero subir una canción a Spotify nada más, o a Claro Música, o a Amazon, ¿Listo? o a donde sea. Bien, sí. lo cumpliste, ya te puedes ir a dormir tranquilo. Pero, pero si tu idea es como yo quiero crecer, yo quiero seguir en esto, en algún punto de mi vida me encantaría que lo que me entreguen de regalías, de dinero, de todo eso, pues me sirva como para comprarme un, un cerealito o uh -huh. la calavera rota de mi coche, qué sé yo. Uh -huh. Si pues sí lo tienes que seguir trabajando, y si tu idea ya es de, güey, quiero comprarme una casa con lo que yo estoy generando de dinero de mi trabajo, que es la música, pues. Déjame decirte que tienes mucho por delante. Eh, el segundo consejo dentro de ese kit de supervivencia es, eh, tienes que aprender muy bien cómo segmentar tu público y cómo comunicarte a cada uno. Mm. Evidentemente no es lo mismo comunicarte con mujeres de más de 25, 30, 35 o hacia abajo, 15, de 18. O sea, es muy diferente a las de un hombre, ¿no? O sea, tienes una comunicación diferente. ¿Qué los va a enganchar? ¿Qué les va a gustar? Entonces necesitas también aprender a conocer a tu público, quién, a quienes te quieres acercar y si de plano no tienes idea, pues ahí es donde empiezas a pagar por servicios de, de management, de, de, de asistencia, ¿no? Como para que las demás personas te conozcan. Y ya que tú tienes una propuesta pues, muy fregona, ya tienes como que el, los primeros pasos dados pues igual y te puedes aventar el tiro de, de pagar otra campaña, pero que ya no sea la campaña digital dirigida a Ciudad de México o a satélite o a Guadalajara, sino ya te vas a enfocar a toda la, la, la República Mexicana y después de la República Mexicana te avientas a Latinoamérica. Okay. Y de Latinoamérica, pues te puedes aventar primero, por ejemplo, a Colombia, te puedes aventar a, a Guatemala. Te puedes aventar un tiro bastante loco y decir, bueno, pues ahora me voy a Estados Unidos y empezar a, a, a crecer, a buscar esos espacios, porque no se van a dar no nadie te los va a ofrecer, tú tienes que ir a pelearte por ellos. Y, y ese pelear es con tu trabajo, con las horas que tú le dediques a, a estar produciendo tu música, a estar no obsesionado con cuántos plays tengo, cuántos followers tengo. Ah, yeah. Porque al final de cuentas, pues eso, pues yo puedo tener miles de followers, digo, pero pues. A lo mejor mi música no okay. funciona. O ¿no? sea, esto nos ilumina un buen Alex. O sea, nos estás diciendo realmente sí se trata de redes sociales, pero también se trata como nos decías al principio de busca qué distribuidora te conviene, qué servicio te conviene tiene específico y por qué, ¿no? O sea, Exacto. Es lo, el ejemplo que te ponía del coche con Nutrisa. Eh, el caso, así, si lo quieren ver igual, muy físico, muy, muy tangible. Cuando llegó Hyundai a México, pues ya eh, tenía un periodo de prueba antes donde Dodge vendía los, los famosos Atos, ¿no? Que eran uh -huh. los huevitos esos. Los Atos llegaron a través de Dodge. Y entonces el producto, si lo quiero como hacer una, una analogía completa, el Atos es el, el producto que yo estoy como músico produciendo, o sea, mi, mi, mi canción. Entonces necesito llegar al público mexicano. ¿Cómo le hago? Pues necesito una distribuidora. La distribuidora fue Dodge en este caso. Mm, o sea, okay. algo así lo puedes como, como hacer como la, la analogía. ¿Qué más hay en nuestro kit de supervivencia para el artista emergente? Híjole, necesitas tener ahorros antes. <laughs> maldito eso, dinero eso, tienes que, que aprender que vives en un sistema capitalista y que pues evidentemente necesitas dinero dinero no solamente para comer o sea eso lo tienes que tener totalmente separado de, del dinero que tienes que invertir ah. en tus promociones en tu distribución en tu comunicación, porque también era lo que te decía: entre Story y Story te pueden salir comerciales y de repente tú pagaste una campaña digital para que tengas tantas impresiones al día. Y entre una de las 10 comerciales que a mí me salen en Story que yo le di Next, ¿qué tal que era una canción de Mungi, no oh. Necesitas meterle dinero, tienes que estar ahí todavía como que sí. invirtiendo en tu futuro. D Dani González también, el mismo, le metió 20 mil dólares de publicidad a su canal y subió. Wow. 90 suscripciones, su canal de YouTube. Pero Tienes no hay que ver uso. también de dónde viene también. O sea, si sí. tú ya tenías 900 mil suscripciones y nada más aumentó 90, pues, güey, sí. tu KPI está de la chinga. Sí, o sea, porque... Se... Lo que dices de segmentar y conocer tu público, ¿no? O sea, de que dices, igual y le metes 20 mil dólares a un medio de promoción que no tiene uh -huh. nada que ver con cómo te conoce la gente, ¿no? Exacto, era lo okay. que te decía de, de las plataformas digitales. ¿Qué tal que eh, te voy a poner así el, cal, el caso pues, que yo conozco y de primera mano ahí estoy metido? Ajá. Yo sé perfecto que, claro, música tiene un comportamiento muy, muy, muy específico de consumo, tanto en México, como en Guatemala, como en Argentina, como en Chile. Y, mm. y pues, Colombia no es la excepción. Colombia tiene un consumo muy. Muy, muy diferente al de México. Entonces, si yo como como en el caso de, de ser coordinador me llega un artista mexicano, yo sé que no lo puedo aventar a Colombia así de buenas a primeras y ponerlo por todos lados y vendérselo al público colombiano porque el público colombiano va a decir, ¿y este pelado quién es?, ¿no? O sea, uh -huh. a mí me nada. Yo quiero escuchar a Jason Jiménez, que ese man claro. sin sí importa. yo quiero escuchar claro. a Maluma, yo quiero escuchar a J Balvin, que yo, yo no sé quién es Mungi, ¿no? Sí. Entonces, si ese público mexicano ya conoce a Mungi, pues yo como eh, el curador el, y, y aparte pues tener la visibilidad de la región, pues me llevo a Mungi a México y digo, güey, pues, mete claro. la música destaca lo ponen en tal playlist uh -huh. etcétera pero para que yo conozca Monkey me tuvo que haber llegado en algún momento el pitch del lado de de la de la agregadora o disquera en la que esté uh -huh. y aparte de todo para que me haya llegado hay de dos o porque el, el curador de la disquera dijo esto es relevante para la región o relevante para la plataforma, y el representante, el account manager que lleva con eso, dice: Güey, yo creo en este proyecto, vamos a echarle pues, los kilos, ¿no? Vamos a ponerlo en listas interesantes, en tus listas de tendencia, de nuevos talentos. Y entonces, en el momento en el que yo lo empiezo a poner, pues, la gente lo va a buscar, ¿no? La gente lo va a conocer. Mm. O sea, es un mundo de decisiones y por eso te decías un volado al final de cuentas también que te, no solamente que te firmes, sino hay mucha suerte de por medio, eh, porque ya eh, con esto de, de abrir las, las agregadoras, de. de quitar el monopolio de la distribución musical de las mayors y de democratizar el mercado de la música digital, le abriste la puerta no a 10 o a 20 o a 100, le abriste la puerta a miles de miles de personas. Y digo, con decirte que... que el ciclo de la música es: eh, inicia el viernes con lanzamientos nuevos y se cierra el, el jueves. Digamos, haces un conteo de todo lo que pasó y el jueves haces corte de caja para que el viernes salgan las nuevas canciones okay. otra vez. Cada viernes yo he contado sin problemas, arriba de, de las que digo relevantes, entre comillas, eh, arriba de 3.000 canciones. Órale, o sea, si sí es más oportunidad de lo que parece. Y, y ya viendo el número exacto, no, digo, no, me, no me atrevo a decir una cifra, pero sí te puedo asegurar que lo que yo he llegado a recibir de, de decir, esto es lo que realmente se destapó en esta semana, es arriba de 40 mil canciones ok entonces pues empiezas a darte cuenta que si sí es un volumen muy grande pero también tienes que ver qué tipo de materiales se está recibiendo porque entre eso las 40.000 no son de canciones nada más vienen álbumes de, de tipo de esos de vibra alto Tulum 440 Hz, ¿no? o 502 <laughs> tono 512 drogas sonoras tranquilo. para todos también hay uno de, de drogas sonoras también puede estar pero no se llama sí. drogas sonoras sino es así como alinea tus chakras <risa> <risa> eso sí existe existen te lo juro es sí, más no lo eh, rascando en todo ese arsenal de cosas extrañas esotéricas encontré uno que eran discos que se alineaban a tu signo zodiacal según la frecuencia que ay tú no te... ya perdón de... <laughs> perdona no. los que sí creen en eso Bueno, hice una playlist de eso tengo una playlist editorial de, de claro música dios y te bendiga sobre... primo de, de tono zodiacal, ¿no? Vibra zodiacal, y ahí tienes tu vibra zodiacal. <laughs> o sea, vienen un montonal de esas cosas, viene el, el bonche completo de gente que dijo, voy a lanzar mi música hoy. ¿Y, y quién eres? Pues no sé, tenía ganas de lanzar una canción y, pues, ok, ya la lanzaste, ¿no? Okay. Y también tienes eh, eh, podcast, puedes tener eh, cosas habladas, puedes mm. tener, o sea, no sencillamente puede ser música, hay muchas cosas. Muy y bien. Eh, también dentro de todo eso puede haber incluso eh, repeaches, ¿no? Que repeach es bueno, re -pitch sería como que yo saqué un álbum hace un año y lo vuelvo a sacar porque está muy fuerte, pero ahora le agregué una ah, canción extra. Claro, o sea, se vale, música se vale. nueva de esos cuarenta mil, pues a lo mejor no, no alcanzas como la mitad, por decirte algo, de, de música interesante. De música no tan interesante, que son esos tonos milagrosos, pues también tienes un porcentaje, ¿no? Claro. No te asustes por decir que el volumen es tanto, pero mm. sí te tienes que abocar a que vayas con tu representante de, 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 de el account manager de, de las disqueras y decir, Oye, a ver, pásame lo interesante, pásame las cosas chidas, pásame el, este tipo de géneros. O sabes que yo descubrí que todo lo que va siendo metal pesado, Mariachi pop, a mí me está funcionando. Okay. Entonces ellos se encargan de buscar en sus archivos todo lo que sea eh, el mariachi pop pesado, ¿no? Uh -huh. Metal y ya me lo van a mandar. Uh -huh. Eso se vale también. Si yo lo pido, pues me lo tienen que mandar. Porque okay. al final de cuentas ellos yo soy el cliente y yo estoy pidiendo. Y regreso regreso al modelo del representante de Avon primo, básicamente. O sea, me queda muy claro qué es esto. Es caerle bien al representante de Avon para que te pongan el catálogo de, de a quién promociona, ¿no? Puedes caerle bien o no puedes pagarle. Todo, <laughs> claro. El dinero mueve. Entonces, pues igual le dejas un billetito ahí entre el, las hojas de, de los tupers y, y de las pijamas y de las cobijas okay. estas también. Entonces, dices, ah, sí, pues. Y, y le invitas oh, a Dios. comer o cosas así. Está volviendo inviten, muy turbio ¿no? esto. Güey, pues el dinero se girará al mundo lamentablemente. Sí, sí me queda y, claro. Y no quiere no quiere decir que voy a sobornar al que me va a promover. No no estoy diciendo eso, sino antes de eso yo pagué una cuota para que el representante de Avon me cargue en su catálogo y venda mi producto. ¿Qué okay. es lo que estoy pagando, o sea, no, pues no, sí, no estoy sí. no estoy saboteando a nadie, no, no estoy haciendo algo ilegal. Pero pues no, pues la primera plana cuenta esto. Sí. sí, o sea, no no estoy eh, secuestrando seres humanos en Haití para traerlos a México y que promocionen mi música. No, hay una empresa que se dedica a eso, no a, no a atrapar a los haitianos, sino se dedica a, a promocionar lo que yo le entrego como mi material. Ok, muy bien. Pues, primo, mira, con esa bella metáfora, y la verdad siento que estas de las Nicademias en las que personalmente he aprendido más. Te agradezco mucho tu tiempo, en serio, wow. No, o sea, creo que me ilustra mucho. Y ahora siento que voy a saber cómo contestarle a mis alumnos cuando me pregunten, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora para dónde el canal? Y ahora para dónde. <laughs> este, pues entonces... ahora para dónde lo, se lo puedes responder muy, mucho más fácil que todo este choro. ¿eh? Es de, no, es decir, o sea, cree contrario. en tu proyecto, cree en ti. Y, y si tú crees que tu música es buena, pues, güey, muévete tú, tú empújala. Porque nadie más va a llegar a buscarte, nadie más va a llegar a tu casa y tocar, oiga, disculpa, estoy buscando nuevos talentos, aquí hacen música, es como, no, <laughs> o sea, no, sí, eso no te okay. va a pasar jamás. <laughs> a lo mejor fregándole muy fuerte en redes sociales, puede que suceda. No, no y me o sea, gusta que te que... nos hayas desplayado tanto porque, o sea, sí fue mucha información muy valiosa que, que ahora tengo que, como que digerir, sintetizar y, y, como dices, darlo en, en versión sintetizada, ¿no? Pero no, en serio, o sea, es muy ilustrativo esto y extrañamente calmante para mí si, si te lo soy, si te soy completamente honesto. Entonces, primo, de parte de toda la NICADEMIA te quiero agradecer tu tiempo con nosotros hoy. Este, en serio hemos aprendido muchísimo y, y la verdad creo que pues también nos has demostrado que eres una persona que conoce muchísimo de temas que yo no conozco, claramente el líder indiscutible de todas las llamas que existen en todo el mundo quítate, perdón <laughs> mira te está dando besitos ahí en el video ah, lo amo. pero Diego ya para lo último que quería decir es otra manera para que tú seas exitoso es porque alguien tuvo la suerte de escucharte y decir hey esto me parece una buena propuesta y la okay. sube y entonces la programa como una propuesta pero porque a mí me nació oh, sure, Justin Bieber. Nah, no tanto pero es, es que eh, al final de cuentas es si yo escucho una buena propuesta, ¿por qué no la voy a compartir? Claro. Y eso claro. viene humanos, de que, ¿no? uh -huh. y eso viene de, de de ser una sociedad en la cual, oye, te presento a tal compa, ¿no? No conoces uh -huh. a tal, no has escuchado tal, pues, esa comunicación. Y por eso nosotros, eh, digo, dentro de este lado de la industria de la música es comparte música. Eh, si tú encontraste algo interesante, díselo a los demás, ¿no? Compártelo, muéstralo. Porque tú no sabes si lo que vas a recomendar después va a ser la estrella, ¿no? Okay. O va a ser un hitazo, ¿no? No sabes. Entonces, no te quedes quieto en ese, en ese rollo, así como, si quieres apoyar a un artista eh, de este lado, de consumidor... Es, es muy cliché, pero es así como dale like, retituea, eh, comparte, sí, haz todo eso, pero también de, de, de viva voz, ve a la casa de alguien más, y dice, hey, escucha esto, no lo hagas a las 3 de la mañana porque te va a correr, pero sí, es de, <laughs> escúchalo, te presento a tal grupo, a mí me gustó, ¿no? Okay. Es, ese es uno de los puntos más importantes como para volverte exitoso musicalmente hablando y que si éxito te refieres a que mucha gente te conozca, disfrute tu música y sobre todo que esté buscando y esperando más pues esa es la manera, comparte, ayuda distribuye y nadie lo va a hacer por ti más que tú mismo, entonces empieza tú y después el trabajo se hace solo. Ok, muy bien pues excelente consejo con el cual este, mandarnos a planificar el resto de nuestras vidas, primo <laughs> No, ya sé pues tengo mucho que replantear. Te lo agradezco mucho, primo, y tú sabes que siempre estás invitadísimo a la Nicademia y que eres, por supuesto, invitado de honor y debo admitir en grandes ocasiones Patrocinador oficial de la Nicademia. Oh, Dios. No digas porque ahora van a entender por qué estoy yo aquí. No, y te lo mereces por tu talento también, primo. Pues bueno, oh, a ver cuando volvemos a armar otro reto de producción musical, ¿va? Oh, tendré que, que pedir la llama que llama esta vez, que sea la productora. Muy bien, pues muchas gracias, Alex. Muchas gracias, llama que llama. Nos estaremos viendo en otra Nicademia, ¿va? Claro que sí, gracias oh, a todos. Dale. hasta luego. Bye. Muy bien, pues bastante ilustrante, ilustrativo, como se diría. Este, Goro, si pudieras mandarme al jardín Zen el día de hoy, por favor. Ok, Nicadetes, creo que mi primo toca temas que, que mucha gente se pregunta, que básicamente se reducen a un solo planteamiento. ¿Cómo me hago famoso? ¿Cómo hago que todo el mundo escuche, en mi, escuche mi música? Miren, llevo muchos años en, este, en la industria de la música y lo he escuchado bajo varios formatos, ¿no? He escuchado el... Es que sí, yo sí quiero estar arriba de un escenario, de no me visualizo en otro lugar que no sea encima de un escenario. He escuchado esa, he escuchado también este... Es que quiero que, aunque mi música le llegue a una sola persona y le cambie la vida, cuando en realidad lo que están queriendo decir es quiero que mi música le llegue a un montón de personas. Y creo que hay cierto estigma o, o como vergüenza en decir, yo lo que quiero es ser famoso y llenar un estadio y que todo el mundo me voltee a ver, básicamente. Es lo que la mayoría, la mayoría de la gente que se mete en la música es prácticamente lo que quiera, a menos que accidentalmente te hayas vuelto famoso en la música, que también le sucede a personas y tienen que aprender a lidiar con ello. Aquí creo que hay un problema fundamental con esa pregunta, ¿no? Que es que la música se convierte en un vehículo para la fama o para el reconocimiento o para ser exitoso en términos de reconocimiento de los demás, lo cual puede ser un arma bastante peligrosa si no lo sabes manejar y la mayoría de las personas no lo saben. Lo que estamos planteando la mayoría del tiempo cuando decimos quiero que todo el mundo conozca mi música es quiero que me valide una fuerza externa de opiniones para que yo me sienta valioso con lo que hago. Me quiero sentir reconocido para sentir que valgo. Lo cual es, puede que sea difícil de escuchar, pero en muchas, muchas ocasiones es verdad. ¿no? O sea, es poca, muy poca la gente que de verdad hace música. Porque le quieren llegar a alguien más, especialmente, especialmente en el pop. ¿no? O sea, igual y si nos vamos a otros géneros, tal vez como la música experimental, este, igual y si es como más un planteamiento intelectual que quiere ser como de interés para personas dentro de cierto círculo, pero dentro de la cultura de los DJs, de los artistas pop, y así puede que sí sea ese el objetivo principal, aún si solo te lo admites a ti mismo en tu subconsciente, ¿no? Y no es para nada, no es para decir esto está mal, no estoy criticando a nadie. Si ese es tu objetivo, está muy bien. Creo que es más fácil decirlo honesta y abiertamente, quiero ser famoso, ¿no? Y ya, básicamente. O sea, si ese es tu objetivo, es muy respetable porque es tu vida y tú tienes todo el derecho de hacer todo lo que tú quieras con tu vida. Solo lo que estoy diciendo, Nicadetes, es que tengan cuidado, tengan mucho cuidado con lo que desean, por dos vías. Una, si realmente llegan a la fama y resulta que no era exactamente lo que ustedes esperaban, no es una fórmula de la felicidad. Vean a Kurt Cobain, vean a Marilyn Monroe, Monroe, vean al mismo Jimi Hendrix, a, a, este, a Heath Ledger, la gente que tenía absolutamente el ojo del mundo sobre ellos y ni siquiera con eso eran felices. Entonces la fama no es igual a felicidad, el reconocimiento masivo no es igual a validación personal. No es igual a éxito tampoco. Definan lo que es éxito para ustedes, lo que ustedes definan que es, es muy respetable. Si tú te pones de objetivo llenar el Estadio Azteca y en tu carrera llenaste un teatro Metropolitan, yo de todas maneras lo llamaría un rotundo éxito, rotundo, ¿no? Para mí, por ejemplo, si yo quisiera ser artista y dijera cuál es mi definición de éxito, siempre pongo el ejemplo de uno de los artistas favoritos de Goro y Lisa, Lucy Rose. Me encanta el nivel de éxito que ella tiene. En. En Inglaterra, en Reino Unido, no la conocen demasiado. O sea, no es desconocida, pero definitivamente no es un nombre que todo el mundo ubica. En Latinoamérica, Lucy Rose es gigantesca. Entonces siento que Lucy Rose tiene el gran beneficio de regresar a casa y vivir una vida perfectamente placentera, cotidiana, convencional y normal con su esposo. Y creo que ya tuvo un hijo, no sé. Este y luego venir a Latinoamérica y ser absolutamente reconocida y que la gente le pague por hacer música, lo cual está muy chido. Para mí en lo personal eso es éxito, pero puede que para ustedes sea diferente. Lo que estoy diciendo es tengan cuidado con lo que desean. Ser famoso no es todo lo que existe en la vida ni la única ni el único objetivo de ser. Me incluyo a mí mismo, cuando vivía en Los Ángeles en 2010, mi objetivo al entrar en Los Ángeles fue que quiero ser el productor más famoso del mundo y quiero que todo el mundo me reconozca. Y quiero llegar a producir a los nombres más altos, ¿no? O sea, y tristemente eso me llevó a un estado mental en el que no hice nada en todo ese año más que trabajar, no salí del estudio, no aprecié Los Ángeles, y lo que es más triste, no aprecié a la gente alrededor de mí. En mi búsqueda de fama, lo que en realidad quería no eran los Grammys, no era que todo el mundo me aplaudiera, era que la gente me hiciera sentir valioso por lo que ofrezco y por lo que soy. Y tontamente no aprecié las opiniones de los que de verdad valían, mis amigos de Los Ángeles. Me tomó un año entero darme cuenta que tenía el reconocimiento, cariño y aprecio de todos ellos y no lo disfruté en su momento. No. Entonces, hasta la fecha considero uno de mis fracasos más grandes el no haber apreciado a mis amigos de Los Ángeles mientras estaba con ellos, pero al mismo tiempo tenía que llevarme esa gran lección para el resto de mi vida, aprender a apreciar a la gente alrededor de mí que de verdad me valora, me aprecia y ve un valor en mí. No, o sea, me encanta, ¿no? Me encanta que hoy en día sí tengo esa visión que no tuve en Los Ángeles de decir, ay, wow, o sea, incluso los mismos Goro y Luisa me ven como algo valioso de ponerme en un live stream, ¿no? Tenemos ahora amigos de diversas partes del mundo gracias a la Nicademia y eso lo valoro, lo aprecio y para mí, para mí es un gran, gran éxito. Que la Nicademia me haya acercado a ustedes, a mi familia y a todo lo que más amo hacer, la educación, la música y el sencillo gusto de ser un maldito nerd chicos eso es todo por la Nicademia por hoy este gracias a todos los involucrados como todas las semanas gracias a Goro y a Lisa que son la producción de la Nicademia en cuanto a diseño gráfico manejo de redes y producción del programa en vivo también quisiera motivarlos a que escuchen el podcast de Goro es nerduo sale todas las semanas y habla de cosas geeks y nerd están hablando de Star Wars están hablando del universo cinemático de Marvel de videojuegos que salen para Playstation 5 Xbox, Nintendo Switch, lo que ustedes quieran y lo que califica como Nerd, hasta de la Fórmula 1 hablamos, ¿no? Entonces, uh, escúchenlo cada semana el podcast de Nerd Duo, eh, También sale Lisa en uno de esos episodios, ¿no? Con una opinión on point de bastantes temas del universo cinemático de Marvel. Los veo la próxima semana y sepan que aquí siempre estamos para este ustedes. Gracias también a Alex. Mándenos sus dudas, los queremos ayudar con todas las dudas que tengan de producción musical. Hasta la próxima semana, Nicadetes. Nos vemos.